Mi nombre es Pedro Lash, soy un artista aquí en la Bienal de La Habana. Soy de México originalmente, pero radico en Estados Unidos. Y la obra que estoy presentando acá, la tenemos detrás de nosotros, se llama Islas de Tragedia y Fantasía. El subtítulo es Las Bienales de Arte y Otros Desastres Globales. Y consiste en una serie de banderones monumentales aquí en el pabellón Cuba, en la exposición de Entre, Dentro y Fuera, que curaron Daniel Montes de Oca y Roy Smith. Y los banderones, en cada banderón se ve un par de ciudades importantes. Una ciudad o lugar es el lugar donde se da una bienal o mega exposición de las últimas décadas importante. Vemos a La Habana, a Kassel, donde es la Documenta, a Sharjah, Sao Paulo, Estambul, etc. Pero junto con cada una de estas ciudades está el nombre de un desastre importante también de las últimas décadas. El arte cubano me ha influenciado mucho, pero pues claro que Levi Horta es un artista, me parece fabuloso que está en esta exposición de Dentro, Entre, Fuera. Pero pues Wilfredo Prieto, que en esta ocasión participó como curador. También claro que está el caso de Tania Bruguera, que es más complicado, ¿no? Pero Coco Fusco, que también anda afuera. O sea, hay artistas que viven dentro de Cuba que son importantísimos hablar y también fuera. Pues yo creo que para mí sin duda Tania es una de las artistas más interesantes de su generación, no solo en Cuba, sino a nivel mundial. Y claro que es impresionante, controversial muchas veces su trabajo, pero también tiene otros trabajos que no lo son, ¿no? Entonces, para mí una parte que me parece importante de su trabajo es la relación entre política, pero también tendencias contemporáneas del arte social. Ella lo ha hecho ya, lleva varias décadas haciendo ese tipo de trabajo. Y claro que no está sola, hay muchos artistas en el mundo, también en Cuba, que lo han hecho. Pero siempre lo ha puesto en un lugar muy, donde inevitablemente se dan discusiones públicas, ¿no? Y eso a mí se me hace muy, muy importante.